es un proyecto que ha sabido mantener el número de empresas que iniciaron, que han terminado. Eso es un factor importante de éxito, porque en este tipo de proyectos muchas veces hay empresas que van cayendo en el camino y no logran mantenerse el equilibrio. Segundo, es un proceso en el cual la mayoría de empresas están logrando certificaciones que les va a permitir poder operar y trabajar no solamente con la minera Yanacocha, sino también con otras empresas, que es parte importante del proyecto. Para nosotros es un honor poder trabajar con el empresariado cajamarquino en estos 18 meses que ha durado este proyecto. Han sido resultados muy alentadores, han sido resultados que ponen a estas empresas en un nivel de competitividad a nivel de país. Primero, que digamos algo que yo siempre rescato de este tipo de programas es lo altamente participativo que es. Logra el desarrollo de capacidades empresariales, comerciales, productivas, y en ese orden una mejora sustancial en el desarrollo empresarial de aquellos proveedores que participan de la iniciativa, ¿no? La primera contribución es que ha facilitado el ordenamiento interno de las empresas, el cambio de mentalidad en la necesidad de trabajar hacia la excelencia y trabajar y administrar por procesos e indicadores. En segundo lugar, ha ayudado a que las empresas fortalezcan la relación con sus clientes actuales y al mismo tiempo puedan buscar nuevos clientes, tanto en el mercado regional como fuera de Cajamarca. Y el último aspecto, ha ayudado a que se fortalezca una cultura de calidad que no solamente ha trascendido al tema empresarial, sino también avanza a la mejora de la calidad en los colaboradores de estas empresas. El Ministerio de la Producción lo que está buscando es mejorar el tejido empresarial de las regiones, y para ello está implementando un diferente conjunto de actividades de capacitación, de formación, asistencia técnica que permita fortalecer las capacidades que tienen las MIPES en las regiones y vincularlas a medianas y grandes empresas como proveedoras, como es el caso de este programa. Después de año y medio y hoy día que estamos en la culminación de este proyecto, te puedo decir con toda seguridad de que estamos muy satisfechos, felices de haberlo culminado, superando las expectativas que nos habíamos planteado al inicio, y obviamente después de haber cumplido y todo, podemos decir que esto es un éxito. Gobierno del Perú, el Perú primero.